amigos, bienvenidos a nuestro canal Cocinando con Marilú. Espero se encuentren bien en casa junto con su familia en este tiempo de cuarentena. Y qué mejor ocasión para hacer unas alitas de pollo en barbecue. Aquí tenemos las alitas listas, lavadas y cortadas. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar para sazonar. Este es pimienta con sal y tenemos vinagre de manzana. Le agregamos otro poquito de sal y pimienta. Y están listas para sofreír. Así quedaron las alitas doradas. El tiempo que tardaron fueron aproximadamente 20 minutos. Y quedaron muy ricas, muy crujientes. Un secreto que les quiero compartir para que estas alitas queden crujientes y sabrosas es el vinagre. Y luego le vamos a mezclar bien para que le penetre. Agregamos un poquito más y con esto es suficiente. Ahora que ya están bien con su salsa, las vamos a colocar en esta sartén para hornear. Ya está listo para ponerlas al horno. Las vamos a dejar por 15 minutos a 350 grados Fahrenheit o 176 grados Celsius. Bueno amigos, esta es la parte final de las alitas en barbecue. Pueden ver, quedaron riquísimas. Tiene un aroma, wow, increíble. Espero que las hagan en casa, porque se las recomiendo, están muy ricas. Tardaron 15 minutos y ya están listas. También las podemos acompañar con papas fritas y habichuelas. Ha sido un placer presentarles esta receta, ojalá les guste. No olviden suscribirse y darle un like a este video. Hasta pronto, amigos.